Respira profundo y descansa en el Señor. Al Señor le gusta habitar en medio de la armonía, en medio del acuerdo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Respira hoy armonía. No más contiendas con nadie, no más pleito. Es tiempo de habitar en armonía y en acuerdo. Perdona, perdona, ama. Mira, la vida es corta. La vida se acaba muy rápido. Y de verdad tenemos que aprovechar y disfrutar lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Hermanos, hijos, padres, abuelos, amigos, compañeros del camino, que tal vez no nos gustan. Pero Dios los puso ahí porque todo lo que nos sucede es con un propósito del Dios Altísimo. Y qué rico poder caminar en armonía. Porque imagínese usted caminando en desacuerdo. Uno coge para un lado y el otro para el otro. Los dos pies tienen que estar de acuerdo. Nuestros propios pies tienen que caminar de acuerdo para ir por el mismo rumbo. Dios le gusta que caminemos de armonía y de acuerdo. Porque entonces la bendición de Él está ahí. Dice que el Espíritu desciende y llena el lugar. Yo te invito para que hoy, que este fin de semana, haya acuerdo, armonía contigo, en tu trabajo, con tus hijos y con todo lo que Dios te ha dado. Por eso te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Disfruta lo que Dios te ha regalado. Saborea las bendiciones del Altísimo que ha puesto sobre ti. Disfruta tus hijos, tus padres, tus amigos, todo bajo el vínculo perfecto del Espíritu Santo de Dios. Te bendigo, bendecimos a Colombia, las naciones de la tierra, Israel. Y declaramos protección y cobertura todo este fin de semana con la armonía y de acuerdo con Papá Dios. Un feliz viernes, les amamos.